A Gabriel Soto, al parecer, no le basta con actuar y se le ha metido en la cabeza en ser boxeador. ¿Tú te imaginas? Es que lo pienso, no, hombre. Bueno, hablamos con él, señores, y nos contó todos los detalles de por qué piensa hacer esto. Gabriel Soto nos cuenta cómo se está preparando para su próxima pelea de box. Pues entrenando como loco, ya cambiando el ritmo de entrenamiento, ya evidentemente ya no estoy haciendo tantas pesas, ya tratando de agarrar condición física, resistencia, técnica. Esta semana voy a hacer sparring a un gimnasio para pues medirme con algunos chavitos, a ver qué tal. Y bueno, todavía tengo tiempo. Por lo visto, Gabriel peleará, pero con mucho cuidado de que no le den un golpe en la cara y lo dejen marcado de por vida. Mira, voy a pelear con careta, pero la careta no te exenta de un golpe fuerte. Nada más la careta te evita algún tipo de corte o alguna fractura de nariz o algo así. Irina, por su parte, nos confirmó que aunque apoya a su novio en este proyecto, sí le preocupa un poco que se lo dejen desbaratado y sobre todo que le deformen su linda carita. Pero sí, claro que me preocupa y todo, pero lo platicamos y todo, definitivamente creo que son cosas que para él es todo un reto. No, entonces definitivamente creo que de eso se trata una relación también, de apoyarlo en esto. Entonces ahí estoy grabándole videos, motivándolo también. Entonces definitivamente pues sí van a pelear con careta, que es una pelea de exhibición. Y pues no, hay que cuidar esa cara. Estamos tratando de averiguar con quién va a pelear. Y yo pensé que los productores me iban a decir con quién va a pelear. ¡Con Floyd! Con Floyd, con Tyson. ¿Con Alfredo Adame? Con Alfredo Adame. Bueno, yo creo que al final, lo hemos visto antes, Raúl, y él le gusta. Se nota que le gusta y se nota que él lleva tiempo ya. No, si le gusta que lo haga. Exacto, pero también esto está de moda, ¿no? Hemos visto como que influencers que se suben al ring. A mí me encantaría pelear contra él, pero no me dejan aquí en el show por problemas de... Bueno, el que te pidió fue Alfredo Adame, que te invitó, pero... Yo a Alfredo Adame con mucho gusto. Pero ¿para qué, Raúl? Y te va a ensuciar y te va... No, no vale la pena. Alfredo Adame y yo hacemos una pelea de lucha libre profesional. Y después van a cenar. Exactamente. Sí, mira, una pelea de sumo.